tal, amigos? Aquí estamos como cada día para pasar una buena mañana de miel sobre hojuelas y ofrecerles grandes recetas. Ya saben ustedes que sobre gustos, colores. Y como en la gastronomía también existen distintas posibilidades, porque así como normalmente cocinamos platos bien elaborados, con productos de la tierra, hoy de la tierra más que nunca. Porque vamos a cocinar con José María Villapalos. Un beso y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Que es propietario y jefe de cocina del restaurante Madre Tierra. Y se identifica sobre todo, José María, porque es un restaurante vegetariano. Vegetariano. Eso es casi una filosofía de vida, un estilo de vida. Sí, sobre todo a la hora de alimentarse. Es una manera de vivir y de alimentarse. Y además de alimentarse bien. Procuramos hacerlo bien, sí. ¿Sabemos lo que es realmente tener una alimentación vegetariana? ¿Tenemos el concepto, los que no lo somos, este concepto todavía por explorar? Pues en general sí, no hay mucha gente que todavía no lo tiene claro del todo. Es más, muchas veces produce cierto rechazo, ¿no? Como vamos a comer al vegetariano y es unas acelgas, tienen la idea esa de acelgas judías verdes rehogadas y poco más, cuando la cocina vegetariana es amplísima. Nos puede sorprender. Como por ejemplo el plato de hoy, bueno, que es un plato de tradicional francés en este caso. Efectivamente. Vamos a hacer una vichyssoise, una crema de puerros. Uh-huh. He elegido este plato hoy porque en otras ocasiones hemos cocinado casi siempre con tofu y seitán, que son productos poco conocidos, que se utilizan mucho en la cocina vegetariana, pero para que no se cree a la gente que solo cocinamos con esos productos un poco, digamos, extraños o que la mayoría de la gente no conoce. Entonces vamos a hacerlo con productos muy, muy tradicionales, muy convencionales, que están al alcance de la mano de cualquiera. ¿Como estos que tenemos aquí? Como estos que tenemos aquí. Enuméramelos, por favor. Pues tenemos los puerros, que uh-huh. es la base principal de la vichyssoise, que es una crema de puerros, uh-huh. Cebolla, tenemos la patata y, bueno, mantequilla y aceite de oliva. Al final le añadiremos un poquito de nata y básicamente esa es la vichyssoise. ¿Y esta rebanada de pan? La vamos a utilizar después para decorar. La tostamos un poquito y la colocamos solamente para decorar. Nata, aceite. Y eso es un caldo, un fondo de verduras. Se puede hacer con agua también. Ah, muy bien. Que le va a dar más sabor. Sí, tiene un poquito más de sabor al ser el caldito de verduras. Sal. Sal. Eso es pimentón, también lo vamos a usar para decorar. Uh-huh. No es un pimentón al uso, como veis, no es un pimentón en polvo, es un pimentón en trocitos, pero bueno, es pimentón que se puede usar en polvo también. Vale. Esto de aquí, tenemos nuez moscada, nuez por otro moscada lado. Y pimienta. Y pimienta. Pues vamos a la obra. Cuando quieras. Porque te veo muy, 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 muy apropiado con un kimono. Claro. Me encanta este punto. ¿Eh? Fenomenal. ¿Te gusta la chaquetilla? Yo me voy a poner hoy. Muy bien, pues muy Jim Jam. Muy bien, me gusta, me encanta. A mí te voy a decir una cosa que me siento muy cercana a todo este tipo de ciencias alternativas y de esta filosofía. Tengo en mi entorno también mucha gente que convive con esto y yo lo recibo y todo lo bueno siempre es muy bienvenido. Bien. Ponemos un poquito de aceite y le vamos a poner también la mantequilla. Ya, así, del tirón. Sí, para hacer la cebolla y el puerro sobre la mantequilla. Muy bien. Entonces, bueno, generosos con la mantequilla. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué hacemos? Vamos a dejar un trocito. ¿Sí? Para dorar el pan después. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Uh-huh. La mantequilla, al ser derivado de un animal, ¿lo podemos utilizar como...? Sí, a ver, ahí... ¿Se admite? Sí, hay diferentes tipos de vegetarianismo, ¿no? El vegetariano, digamos, normal, que sería un ovolacto vegetariano, que toma parte de productos vegetales, huevo y lácteos. Y leche y sus derivados. Mm-hmm. Y después están los veganos o vegetarianos puros, que no toman ningún derivado de la leche, ningún derivado de animales, ni leche, ni lácteos, ni huevos y ni siquiera miel, por ejemplo, porque proviene de la abeja. Uy, la verdad es que yo creo que esto es muy sacrificado, ¿eh? No creas. No, se lleva bien, ¿eh? A ver, José María, ¿cuántas veces... Bueno, ¿cuántas veces te han preguntado, pero cómo puedes sobrevivir sin una loncha de jamón? Pues por lo menos dos o tres. Una o ninguna, ¿no? Casi todos los días.
Pero bueno, todos los días. Pero tú antes comías jamón. Sí, yo comía carne hasta que decidí hacerme vegetariano, he comido carne, sí. ¿Y claro. no le echas de menos? No, en absoluto. Y por hoy para nada. Bueno, pues nos seguirás contando, nos irá José María descubriendo más cositas, porque seguro que en casa les produce también mucha curiosidad. ¿Cómo vamos a poner la cebolla? ¿Tú eres de llorar? Con la cebolla, dices. Con la cebolla. No me voy a poner una pregunta tan personal y tan íntima, así llegando y pegando. Tú eres de llorar. Es que yo sí. Me pongo a llorar enseguida con la cebolla. No, yo con la cebolla, ni con la cebolla y emocionalmente. Cuando toca, toca. Exacto. Cuando toca, toca. Y además hay veces que hace falta llorar. Eso sí, es necesario. Pero bueno, yo creo que hoy no es por la cebolla, yo creo que hoy vamos a llorar por la bichisua que nos va a preparar. Eso espero. Bueno, llorar de alegría, dicen, hombre, ¿no? Hombre, por favor, se nos van a caer dos lagrimones así cuando lo probemos. ¿Tú crees que la gente sabe lo que es una bichisua? Creo que sí, que está bastante, ¿no crees? ¿Está bastante extendida? Bueno, es conocida. Es posible, bueno. Pero vamos a saber lo que nos contesta la gente en la calle, que hemos salido con una cámara y vamos a preguntar a la gente, ¿sabe usted lo que es una bichisua? Vamos. La bichisua es como una crema, yo creo. No, ahí me has pillado. ¿Una crema de puerros? Eso ya no, una salsa, pero no sé nada de qué lleva. Eso me lo como yo, pero aquí no lo hay. Eso es inglés, pero a mí no me gusta. La bichisua es una crema que se hace, esa está buenísima igual, muy buena. Es como una crema de verdura, una cosa así. La bichisua, ya no sé. La bichisua también, la sopa esa. Pero nos vamos, no la sé hacer muy bien yo eso. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría sí sabe lo que es una bichisua. Una crema de puerros vendría a ser de toda la vida. Efectivamente, así es. Bueno, pues aquí tienes... Vamos a seguir con esto. La rasqueta, voy a subir la temperatura de esto, ¿no? Porque lo hemos dejado ahí un poquito bajo. Sí, súbelo un pelín no se... ahora de momento y luego la bajamos un poco para que la cebolla no se quede. Está bloqueada, espera. La cebolla no hace falta que sea muy fina. ¿A ti cómo te gusta más la bichisua, en frío o en caliente? A mí en caliente, hoy la vamos a hacer en caliente que ya estamos en... ya estamos en temporada. Estamos en temporada de cositas calientes, ya hace fresquito. A mí me gusta bastante más caliente que fría. Fría realmente la comparo con el gazpacho, que me encanta, y entonces... Para mí pierde bastante, más que nada porque la nata la hace un poco densa, ¿no? A mí me gusta mucho la bichisua. ¿Sí? Mi madre la prepara muy bien. ¿Frío o caliente? Pues te diría que templadita. Sí. Pero la verdad es que, mamá, qué rica te sale la bichisua. Mira, ahí queda eso. Y en el robot también sale estupendamente. Sí. Para los que tienen robot en casa... Tienen ahí también una gran ventaja porque hace... Está para adentro. Cortamos los puerros. Vamos a darle una vuelta a esto. Aquí. Hop. Dale, hop. Muy bien. Entonces ahí pochamos un poquito la cebolla en el aceite y la mantequilla. Sí, vamos a añadir el puerro. Añadimos el puerro. Este es un platito además que hay que preparar sin prisa, ¿no? Claro. Bueno, en general todos los platitos habría que prepararlos sin prisa, ¿no? Bueno, pero que es decir que tiene su... Nada más tú tienes... desprendes un punto de relax, ¿no? Sí. Bueno, más espiritual quizá, gracias. ¿No? ¿Se relaja uno mucho en la cocina? Sí, si estás cocinando sin estrés, sin presión, sí. Ah, claro, amigo. Eso es un dato importante, ¿eh? Sí, porque muchas veces si hay mucho jaleo y ya la presión... por hacer las cosas rápido, te puede un poco y ahí ya hay poco relax. Eso ya hay, es. Hay que correr. Otro cantar. Pero a mí me gusta cocinar sin estrés, entonces en muchas ocasiones me quedo a cocinar por la noche. ¿Ah, sí? Después de que terminamos el servicio, me quedo ahí tranquilamente y estoy yo solo conmigo mismo. Veo que vas a... Vamos a lavar un poquito los puerros, ¿no? Para quitarle la tierra. Como has visto, le hacemos una rajita en medio y así podemos abrir. Bueno, pues esto es. Por la mitad... Oye, eso se convierte casi en un instrumento, ¿eh? Taca, 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 taca. Uy, este se presta. Este no. Suena menos. Este presta menos. Uy, la cebolla, que ya estoy. Mira, me llega hasta aquí el picor de los ojos. ¿Y cocinas por la noche porque te relaja más? Sí, me gusta estar tranquilo. ¿Pero hasta por la noche, hasta altas horas?
Bueno, hasta depende de lo que entiendas por altas horas. Bueno, bueno, sí, puedo estar hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Tranquilamente. Puedo estar perfectamente, sí. Qué gusto. En casa estarán encantados. Sí. Pareja y tu... Por supuesto. Y tu hija, ¿no? Porque tienes una hija ya con... Toda una mujer. Sí, ya para poco en casa, ¿eh? Ya 24 años. 26. 26 años. Sí. Vegetariana. Vegetariana, sí. Vegetariana por convicción y condición, porque claro... Vegetariana antes que yo, ¿eh? ¿Tu hija? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tu pareja? Mi pareja es medio vegetariana nada más. Es vegetariana que le gusta el jamón. Ella es... Sí. Esta sería de las mías. ¿Cómo se llama? Se llama Pepi. Pepi. Pepi, eso sí que es a veces vegetariano. Una lonchita de jamón de vez en cuando, una gambita, un no sé qué, ¿no? Ella, muchas veces lo digo, ella es una vegetariana de nacimiento, porque no le gusta la carne, no le gusta el embutido... La carne picada no la ha probado nunca, albóndigas, hamburguesas. ¿No? Eso, ¿no? Bueno, menos mal que tú sí lo has probado y luego decidiste que no. Bueno, ella si no la ha probado nunca, pues tampoco lo echa de menos. No. ¿Y tú el jamón, por ejemplo, por qué lo sustituyes? No hay un sustituto para cada cosa, no hay un sustituto para el jamón. Ya, pero ese manjar que tú dices, es que esto es delicioso. No hay nada similar al jamón, yo creo. ¿Y cómo te aguanta? No lo echo de menos. ¿Te acuerdas del sabor? Sí, claro. Y del olor. De hecho, a veces lo tengo a mi alrededor. ¿Qué te ha hecho el cerdito? Nada, por eso precisamente. Porque no me ha hecho es nada. Es la filosofía, ¿no? Del, claro. Del vegetariano. No consume derivados de animales, ni animales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no, por no entiende dañ- por no el, dañar el daño al animal, al propio, ¿no? Animal, efectivamente. Esa es una de las filosofías. Aparte de, en mi caso, la principal quizás sea esa, pero también porque la dieta vegetariana es mucho más sana, deja mucho menos residuo en el organismo, es más fácil de digerir, en fin, tiene muchas ventajas. Es verdad que en la digestión y todo esto siempre es muchísimo más ligera y más agradecido en el estómago que platos muy elaborados, con salsas muy pesadas y todo esto, pero bueno, la verdad es que... Te voy a decir, en la cocina vegetariana, por lo menos en nuestro caso, suele ser bastante elaborada, o sea, no es una cocina simple. Y bueno, las salsas, al fin y al cabo, pueden ser... Hay una serie de salsas que son vegetarianas, casi la mayoría, vamos. ¿Dónde está el restaurante? Está en el casco histórico, está muy cerca de la catedral, un poco escondido, pero muy cerquita de la Plaza de San Justo y cerca de la catedral, como te digo. Tú fuiste el primero que, y no sé si el único, de momento por lo que... Que yo sepa es el único vegetariano... El único vegetariano que hay en Toledo. En Toledo y creo que en Castilla-La Mancha. ¿Lo tendrás así? No. ¿De gente? Porque claro, la curiosidad no deja de ser siempre un... Sí, bueno, tenemos... Por un lado es una ventaja y por otro es un hándicap, ¿no? Hay gente que va por la curiosidad, como tú dices, y otra gente que no va porque es vegetariano y dicen lo que hablábamos antes, ¿no? No, yo verde no lo quiero probar, que tenemos cosas de otros colores aparte. Bueno, pues yo invito de verdad, porque igual que una vez se va a un japonés o se va a un libanés o se va a un mexicano, yo creo que aunque no sea la comida vegetariana de un lugar propio del mundo, uh-huh, es una comida internacional y precisamente por eso tiene una gran variedad, claro, en la carta. Uh-huh. Que a mí me gusta. Yo no soy vegetariana, pero abogo por la filosofía y por la alimentación. Uy. Bueno, voy a ir pelando las patatas. Sí. ¿Cómo la haz? Pélame la patata. Muy bien. Vamos a pelarla un poquito, ¿no? Voy a poner esto por aquí. Mira, si quieres echar aquí las pieles y ahora las... Las tiramos, ¿no? Las tiramos. ¿Y qué es lo que más pide la gente? Pues no tenemos un plato así estrella. Vendemos mucho
las croquetas. Tengo unas croquetas de cabrales exquisitas, espectaculares. Y no son verdes, ¿no? Lo digo por eso de, no, yo es que el verde, no, hay muchos... en el libro de Miel sobre Hojuelas, entre sus recetas se encuentra una tuya. Sí. Era lasaña. Una lasaña de tofu y seitán. ¿De tofu? Tofu y seitán. Y seitán. Mm, sí, es verdad que antes mencionabas el seitán. ¿Cómo? Perdón. Que además que estaba... Que no, no, que mencionabas el tofu también. Sí, que, te acuerdo. ¿No? Y está pues muy bien explicadito en el libro, así que ya saben ustedes. A tomar nota o a hacerse con el libro, que Miel sobre Hojuelas tiene un, la verdad es que es una edición fantástica, el libro. ¿Montaste el restaurante hace 7 años? 7 años largo ya, 7 años y medio. ¿Cómo te dio por montar un restaurante de comida vegetariana? Pues yo me lo pregunto muchas veces también. Es que yo te voy a preguntar cosas que no te han preguntado nunca. No, yo ¿alguna cadena que no te han preguntado? Me lo pregunto yo siempre. Y bueno, pues porque era vegetariano y era muy difícil salir a comer a cualquier restaurante, porque no existe todavía, lo digo en presente, una filosofía del vegetarianismo. O sea, en muchos sitios soy vegetariano, en algunos sitios te dicen, pero pollo sí, o pescado sí, por ejemplo, o si eres vegetariano solo puedes comer lechuga, o sea, hay los dos extremos. Entonces, ante tanto desconocimiento, pues decidí montar un restaurante yo, y así sí. Lo tenía ya. Sí, porque además, sepan ustedes que José María antes no se ha dedicado a la hostelería, ni ha trabajado antes en la restauración, nunca antes ni era cocinero, ni se fijaba en la receta de su madre, o tal vez sí, pero sí. No le echaba tanta cuenta. Nada. A ver, ¿tú has sido? Bueno, yo he sido frigorista. O sea, frigorista. He montado cámaras frigoríficas, aires acondicionados, porque mi padre se dedicaba a eso. Vale. Entonces, durante muchísimos años me he dedicado a eso. ¿Luego has trabajado las...? He dado clases de yoga durante unos años. Sí. Qué maravillosa la relajación, ¿eh? Sí. Es una asignatura también yo quiero, me quisiera... No la he practicado, ¿eh? Pero la tengo pendiente. Bueno. Yoga. ¿Y...? Y estudié también medicinas alternativas, medicinas naturales, como naturopatía, kinesiología, hice algo como un poquito de medicina china, shiatsu, ¿conoces el shiatsu? Sí, lo conozco. Pues shiatsu también hice. Nunca son he técnicas, ejercido... son curativas también, sí. También de relajación y, y hacen... Bueno, yo la verdad es que como lo he hecho al principio hago bogo porque también tengo... cerca de mí este entorno y ha resuelto alguna situación, que para mí es bastante interesante. Sigamos, venga, las patatas. ¿Cómo vamos a cortar las patatas? Pues mira, las vamos a en vez de cortarlas, las vamos a chascar y que se partan ellas solas. En cachelos. Metemos... Exacto. Uh-huh. Para que suelten un poquito más de almidón y la... y espesen un poco más la salsa. Vamos a dejar un poco más que sí. Se ablande esto. Muy bien. Y después ya pondremos las patatas. Fenómeno. En la... Le vamos a poner un poquito de sal. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener aproximadamente? ¿Cuánto crees? En la cebolla y esto, pues unos 10 minutos más o menos. Vale. Ponemos un poquito de sal, que se vaya ablandando. Venga, pues añadimos ese poquito de sal y esperamos a que esté para añadir ya las patatas, ¿te parece? Sí, perfecto. Y así vamos, me sigas contando cositas, uh-huh. Que luego se las vamos a contar a ellos, que seguro que tienen muchas ganas de saber, ¿eh? Esto, José María, ya tiene pasados los minutitos del aspecto que... Ya está blandito. Que echabas, ¿verdad? Blandito. Le vamos a añadir la patata, como dijimos uh-huh. Antes. Patata cortada en cachelos. Oye, cuando vais a comer a un restaurante, ¿te cuesta pedir en la carta? Cada vez menos. Cada vez en más restaurantes hay, aunque no estén definidos como tal, hay muchos platos vegetarianos. Uh-huh. Es fácil también, o sea, una ensalada la tienes en cualquier sitio, aunque muchas ensaladas traen pescado o carne, pues la pedimos sin ello y ya está, no hay ningún problema. Y pastas es fácil encontrar en cualquier sitio. Cada vez cuesta menos, la verdad, antes era más complicado.
¿Y lasañas de verdura, por ejemplo? Una lasaña de verduras que la encontramos en muchos sitios. ¿Una noche de Navidad? ¿Que preparáis algo especial? Pues la verdad es que no preparamos nada especial. Sí, a veces una lasaña, a veces he hecho lasaña de setas, que es un poco diferente, ¿no? Un poquito especial. Qué bueno, qué rico. ¿Y un día no se lo salta uno? Yo no, te digo, si me apeteciese lo haría, pero no. ¿Qué es lo que más echas de menos? De la comida tradicional. Ahora mismo nada, ya. Ahora, mira, vamos a ir tostando el pan, si quieres. Es decir, tenemos que tostar el pan. Mira, ¿eh? como apartamos antes la mantequilla. Voy a poner esta. Sí, súbeme un poquito el fuego. Pues le quitamos. Muy bien. Ahí estamos, cortando los bordecitos del pan de molde y le vamos a dar un puntito ahí de mantequilla para dorarlo. Lo ponemos en la sartén, voy a subir esto un poquito. Qué bien huele, José María. Que me gusta una bichisua. Y verás luego cómo sabe. Espero que esté a la altura de la de tu madre. Solo pues, más o menos, o sea, tampoco. Mamá, te están retando, ¿eh? No, tampoco pretendo yo superar eso. Por Dios. O sea, la comida de una madre no la se puede superar nunca. Ay, ¿cocinaba bien tu madre? ¿O cocina bien tu madre? Pues te digo la verdad, no es la mejor cocinera del mundo. No, no hace mal. Cocina bien lo que cocina, ¿eh? Pero no lo cocina todo. Hay muchas cosas que no las hace. ¿Qué le vas a añadir? Le vamos a añadir el caldo. Muy bien. ¿Caldo de...? Pues en este caso es un caldo de verduras, pero se le puede añadir agua simplemente y dejarlo hervir y con el puerro y la patata ya cogería una consistencia aparente. Ah, muy bien. Y lo vamos Subimos a dejar... Subimos el fuego. Hervir. Es más barato cocinar. ¿Se ahorra con la cocina vegetariana? Pues mira, depende. En una casa yo creo que sí, que sería más barato porque los productos vegetales en general son más baratos. En nuestro caso, lo que ganamos por un lado en ese sentido, lo perdemos al utilizar mucho producto ecológico. Ah. Y el producto ecológico encarece bastante. Vale. Más que el producto en sí, es la distribución, yo creo, porque no es un producto que esté extendido y entonces para mí es muy difícil encontrar productos ecológicos a mano. Muy bien. Por ejemplo, los huevos me los tienen que traer de Córdoba o de Albacete. Caramba. Y no hay una red de distribución. Tan fácil. Bueno, pues nada, todo eso irá seguro avanzando en sí, el tiempo. Sí, sí, claro, se va notando cada vez. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar ahora mismo? Pues unos 25 o 30 minutos hasta que la patatita esté blanda. Depende de cómo se haya cortado, pues tardará más o menos. Muy bien. Dejamos que se vaya ablandando la patata, que se vaya tostando el pan y luego... Y luego lo trituramos y lo y añadimos la trituradora. Añadimos la nata. Y a emplatar. Y a comer. Pues nada, pues vamos a seguir oliendo por aquí. volvemos enseguida. ¿Huele bien? Qué huele. Bueno, 20 minutitos después, José María. Le añadimos la nata. Y seguimos añadiéndole la nata. Apagamos el fuego. Apagado está. ¿Cuánto le añadimos de nata aproximadamente? Bueno, lo que hemos visto en la jarrita, ¿no? Sí, un cuarto de litro más o menos. ¿El porcentaje de la grasa? ¿De la nata? Nata para cocinar, un 20% o así. Vale. Y ahora lo vamos triturando, lo metemos la batidora. Mira, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho. Ajá. Le añadimos un poquito de pimienta. Muy bien. Un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada. Y un poquito de nuez moscada. Uh-huh. Y después lo probamos y vamos a rectificar de sal. Que nos hará falta un poco. Vale. Yo, si te parece, te voy a volcar un poquito así la cazuela para que puedas batir mejor, creo, ¿eh? Así. Bueno. Eso tiene una pinta riquísima. ¿Te gusta mucho preparar? ¿La pidas mucho en el restaurante? No la tengo hace tiempo. ¿Eso? No era de los platos que más me pedían, aunque a mí me encanta. La tuve dos o tres temporadas, luego ya la quité y la verdad es que no la he vuelto a poner, a lo mejor me animo, ¿no? Porque voy rotando con bastantes platos. Ajá. Por temporadas. Vale, mira, te propongo, como todavía queda aquí un poquitín para evitar el ruido de la batidora, vamos a terminar de hacer la bichisoise, lo que es la crema de la bichisoise con la batidora y volvemos para emplatar. Perfecto. Uy, qué ganas.
Le ponemos un poquito más de sal porque se quedó un poco... Y le da así, ¿eh? Así la mezclamos con la misma batidora. ¿Qué te parece? Ah, muy bien, fenomenal. Yo lo voy dando un poquito por aquí. Venga, yo voy cortando el pan. Para que se... Para que tenga el gusto de sal toda la crema. Y yo creo que esto ya está. Sí. ¿Qué te parece? Tiene un aspecto... ¿Lo servimos? Perfecto. Te lo voy a acercar. Mira, lo pongo hasta aquí. Te lo voy a acercar para que puedas emplatar bien. Déjame un cacito. Un cacito. Aquí está. Perfecto. Ahí lo llevas. Has partido el pan en dos triangulitos. Uh-huh. Además, la bichisua debe quedar espesita. Con cierto espesor, ¿no? Sí, pero tiene... También a gusto. Tiene, efectivamente, tiene la posibilidad de hacerlo a gusto de cada uno. Te gusta más clarita, le pones un poco más de caldo. Te gusta espesita, pues mira, así para mí la textura... ¿Más de caldo? ¿Y podría ser más de leche? De nata, un poquito. Tampoco hay que pasarse con la nata. Para no hacerlo demasiado... Demasiado pesado. Denso y muy bien. Le vamos a poner el pimentón. Uh-huh. ¡Ay, qué color más lindo! Ah, que sí. ¿Qué le ha dado ese pimentón? Y ahora sí, mira, has puesto dos orejillas. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te dé un esto para un papel para terminar de darle ese toque al plato? Sí. Y así, mira, vamos a hacer así. Voy y hago el remate al final. Fenómeno. José María Villapalos, un gusto cocinar placer, contigo. Muchas gracias. Y por supuesto que contamos con la suerte de tener esta opción en Toledo visitando un restaurante vegetariano como es Madre Tierra. Sean seguro muy bienvenidos y yo les invito a que también, ¿verdad? Que vayan a vernos. A que vayan a verles y que conozcan esta otra gastronomía. Con todo el placer, ha sido, como les digo, un gusto y nos despedimos hasta mañana, como siempre, aquí en Miel sobre Hojuelas. Hasta pronto. Adiós. Adiós.